De Málaga. Vamos a hablarles durante una hora de la actualidad del, co del colectivo peñista en nuestra ciudad. Y vamos a, hablarles, eh, pues vamos a hablarles de claros y de oscuros, porque sin duda es una semana complicada, cuanto menos. Hemos tenido una noticia que en, ha marcado la actualidad, eh, ha salido en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación malagueños que ha marcado la semana es la dimisión del presidente de la Federación Malagueña de Peñas, de Miguel Carmona, tras una serie de eh, eventos, de, de, de situaciones que han terminado pues propiciando esta dimisión por motivos de salud, a, que coincide además que se produce unos días después de la dimisión de parte de su equipo más cercano, una situación que no es positiva en ningún caso para este colectivo y que enfrenta otra vez a la federación a la situación de tener una junta gestora y de una convocatoria de elecciones a la presidencia apenas unos meses después de que se celebrara la última cita electoral. Eh, en el ánimo de todos los presidentes, de todos los peñistas, debe estar la unidad, debe estar el interés por la superación de los momentos difíciles de este colectivo, que ya ha dado muestras de saber reponerse ante situaciones complicadas. Lo hizo cuando ya se tuvo una anterior gestora, en este caso tras la dimisión del presidente Jesús González. Eh, lo hizo cuando no se terminaba de elegir presidente, eh, justo cuando salió Miguel Carmona elegido. Y lo hizo también tras una última campaña electoral que despertó... Eh, quizás eh, no demasiadas buenas sensaciones entre muchos presidentes y entre muchos socios de las entidades que componen el colectivo peñista malagueño. En el ánimo de todos está mirar hacia el futuro, eh, mirar hacia superar cualquier tipo de problema y poner el foco en lo que realmente debe interesar a este colectivo, que son las peñas, que son las tradiciones, son los socios. Es la propia institución, la federación, que, hay que los piñistas deben entre todos cuidar de ella, y en el fondo la ciudad y, y una imagen de un colectivo que no se ve beneficiada en absoluto con este tipo de, de situaciones. Esperemos que todo salga lo mejor posible. Esa es quizás la cruz de esta semana de la que vamos a hablar también aquí. Eh, pero también tenemos una cara. La cara es la que a nosotros nos gusta llevarles a su casa todas las semanas. La cara es la actividad de una peña que sale adelante con actividades, que mira hacia el futuro, que atrae a gente joven con actividades diversas, que es alegre, que es activa, que es dinámica, que está dirigida por un grupo de personas que además son amigos, que se llevan bien, que trabajan juntos codo con codo para sacar su peña adelante, para hacerla más grande y para abrirla a su entorno. Vamos a hablarle de esa, de esa cara, de esa luz de este colectivo, que en este caso, esta semana, bueno, hemos tenido muchas caras aquí todas las semanas, hemos tenido muchísimos ejemplos de peñas que trabajan duro, que trabajan bien, que se reinventan, que siguen adelante, que se esfuerzan que se centran en trabajar por sus socios, por su entidad y por Málaga y por sus barrios, por supuesto, y por los malagueños. Hoy vamos a tener aquí un ejemplo de, es un ejemplo que a mí ya me tiene con la lágrima casi saltada porque es una historia realmente preciosa. Vamos a hablarles de la Peña Finca La Palma. Pero antes vamos a dar un pildoretazo de otra asociación, otra entidad federada, federada que está trabajando mucho y muy, muy, muy bien que es la Asociación de Vecinos Victoriana de la Fuente y capuchín bueno, Victoriana de Capuchinos y la Fuente, que siempre lo digo al revés, y es que está organizando, ustedes saben que no paran, pues el último que tienen, lo último que tienen, que va a ser este fin de semana, el sábado, es la presentación de un libro. Un libro eh, que se llama Una infancia de posguerra en el barrio de la Victoria, como no, eh, marcado en el entorno por el que trabaja esta asociación y que tendrá lugar en el Restaurante Montana. Actividades culturales para un colectivo, el de en este caso, el de participación ciudadana, porque no son peñistas, es una asociación de vecinos, pero que no para de trabajar por su entorno y de eh, pues organizar actividades diferentes. Yo siempre les recuerdo la misma, pero es que a mí me encanta. Un club de lectura para niños para fomentar la lectura entre los más pequeños y de paso. Acercar a los peques del barrio hasta la asociación. Una eh, de nuevo otra actividad cultural relacionada con la lectura, la que tiene en marcha la Asociación Victoriana de Capuchinos y la Fuente. Y ahora sí, vamos a volver porque, como les decíamos, tenemos una, una actividad que, bueno, a mí me emociona contársela porque es una historia preciosa. Eh, yo tengo aquí a, a mi ladito a Antonio Cabello. Tengo también a mi lado a Paqui Mancera y a Francisco Jiménez. Eh, Francisco Jiménez, viene, bueno, Paco, viene representando como directivo a la Peña Finca La Palma y, Fra eh, y Antonio y Paqui son los padres de Marta. En su homenaje, el, en su memoria, tuvo lugar el pasado sábado un homenaje, una fiesta, una gran fiesta. En la sede de la Peña Finca La Palma, a beneficio de ABOI. Y yo quiero eh, que Paco nos cuente cómo llega la Peña hasta organizar este evento y cómo fue. Mira, ese evento llegaron dos, un socio y la mujer del socio preguntándonos que si podían organizar ese evento en nuestra entidad. Y como tú bien sabes, nuestra entidad siempre está colaborando en todo el que pega en nuestra puerta. Como no podía ser menos, Aboy creo que es una asociación que se merecía de que se pudiera hacer uso de nuestra sede, como así fue, y además fue un éxito porque aparte muchísima gente salió todo perfecto, sin ...problemas, todo perfecto muy bien. Y agradecerle al a fundador de Boy la, la gran... Tarea que hacen en materno-infantil, teniendo a los ABEA que están enfermos, con su plantas que tienen muy... Estaba muy bonita y la verdad que hace una gran labor. Y nosotros pues, pusimos nuestro granito de arena, que fue dejar nuestra sede para poder celebrar dicho evento. Vosotros, además, hubo subastas, hubo comida también a precios asequibles hubo... para que todo el mundo pudiera participar en el evento y hubo un montón de actuaciones. Hubo subastas de cuadros, subastas de muchas cosas. Luego también hubo un... dos payas de arroz que se hicieron a precios populares para que la gente pudiera colaborar que aparte muchos grupos de baile, por lo que estuvo María Elena y otra academia de baile más, en fin, que estuvo el día bastante entretenido y agradable. Nos um, faltó un poquito que era Marta, pero bueno... En, en, estaba, estaba. estaba, estaba. Eh, Antonio y Paqui son los padres de Marta. Eh, Marta es una niña, o era una niña, que, <coughs> bueno, pues tuvo una enfermedad complicada, eh, tuvo que sufrir un tratamiento, una operación en el materno infantil y desgraciadamente ya no está con nosotros. Pero nosotros no nos vamos a centrar en la parte fea, ¿verdad Antonio? Vamos a centrarnos en la parte bonita, porque para vosotros, dentro de lo difícil que debe estar siendo todo este día a día, debió ser también emocionante ver cómo la gente se volcaba en el recuerdo a vuestra hija y, y debe ser también emocionante estar ma mano a mano con los voluntarios de Aboy. Sí, la verdad es que fue, fue muy, muy emocionante y emotivo, y bueno, sobre todo por la participación de la, de la peña, eh, después cafeterías, comercio, restaurante del barrio, que todos colaboraron, y la verdad es que estuvo todo muy, muy bien, muy, sobre todo muy emocionante. ¿Cómo sí. fue eso de organizar una, una verbena? Porque la, la, la... ABOI es famosa por sus verbenas, además, porque ellos organizan muchísimas verbenas para recaudar fondos para eh, todas las actividades que ellos desarrollan en el materno infantil, que bueno, que vosotros conocéis mejor que, que yo. Así que quiero que me expliquéis un poco cuál es el trabajo que desarrolla ABOI. Pues ABOI es una asociación de voluntarios y voluntarias que está en el, la última planta del Hospital Materno Infantil y ellos son los que se dedican a, a que los niños y niñas que están enfermos, están. Eh, ingresado en el materno infantil, pues que sus su días allí pues sea lo más agradable posible. Sí. ¿Cómo fue la, la experiencia de Marta con Aboy? Porque va un poco unido, ¿no? Es, dice Paqui que sí. <coughs> ¿Cómo fue esa, esa experiencia? Nada, Marta por su enfermedad pues ingresaba mucho en el hospital y los ratitos que pasaba arriba en la ludoteca. Eran los, los mejores momentos que pasaban los chiquillos. Ella se Vaya, luego cogió mucha amistad allí con, con, los, con los voluntarios y, y gracias a eso Marta pasó bastante tiempo. Feliz. Muy feliz. Feliz dentro de lo que es una estancia hospitalaria, sí. que siempre pues para un niño le cuesta porque los niños lo que quieren es jugar, es moverse sí, y es divertirse. Pero ella, ella las, ellas, cada vez que llegaba al hospital, el, momento en que podía subir a la biblioteca a estar allí un ratito. Supongo que esta forma, esta fiesta que, se, que además estamos viendo en imágenes, sí. imágenes que ha compartido la peña en sus perfiles sociales, esta form, esta, esta fiesta es una forma de recordarla a ella sí. y también de, de que vuestra experiencia sirva para ayudar a otros sí. niños a través de Aboy. Sí. Sí, por eso mismo se ha hecho ella. Bueno, era una niña muy querida allí en, en la zona de Teatino y, y Finca La Palma y, y la verdad es que se decidió hacerlo de esa, de esa forma para eso, para colaborar con, con Aboy, donde Marta tanto tiempo pasó, pasó con ellos y aparte que tenía un feeling especial con Antonio, uno de los coordinadores voluntarios de, 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 de Aboy. ¿Los cuadros que hay ahí lo hicieron niños de, de la asociación? Que se ofrecieron a hacer los, los, las pinturas para poder subastarlas. Es todo como realmente, yo no sé ustedes en casa, pero yo ahora mismo tengo un nudo en la garganta, porque realmente emocionante. Paco, vosotros como Peña, eh, es uno de esos momentos que tú dices: Mira, te, Qué te, gustazo te, poder estar aquí organizando esto. Yo ¿no? te puedo decir una cosa: yo, el, el momento más emotivo que pasé en la veladilla, digamos, fue cuando un grupo de chiquillas, el colegio de mi hija. Subieron a, al escenario y hicieron... leyeron una, unas cositas que le hicieron a Marta y no pude aguantar las lágrimas. Ahí vemos las la pinturas de las que hablabais que han hecho pues los, los chavales, los niños los de amor. chavales abuelos. de la Asociación de Vecinos. ...que también estaba la profesora que le daba las clases... Ah, los chavales de la asociación de vecinos, sí, ¿no? Sí, porque mi niña pintaba mm. allí. Ella también, también pintaba allí... ...entonces los, ni los niños que habían pintado esos cuadros... ...pues los lo ofrecieron para... pues precisamente ese momento, ¿no? Las mm. compañeras sí, esa, esa de Marta... ...del Colegio del Pilar... Sí. ...recordándola en... Y ese fue uno de los momentos sí. más, sí. para mí... Sí, para, fue para, para todo el mundo... ...fue porque le dedicaron unas palabras muy bonitas a Marta... Uh -huh como compañera y amiga que era suya y la verdad que fue.. fue dijeron lo que era. Fue, sí, dijeron realmente lo que era y la verdad que fue muy... Yo no me lo esperaba, sinceramente, y fue muy, muy emotivo. Si, si él lloró, imagínate yo, ¿no? <laughs> bueno, estoy llorando o sea, casi yo. Y las amigas, vecinos, compañeros, todo, fue muy, muy especial. Sí. Pues quedaros con ese recuerdo alegre. Con esa veladilla alegre, con ese cariño de la Ajá. gente y con el cariño de la peña, ¿verdad, Paco? Sí. Es que ya te digo, Dale. la peña estamos para todos. Sí, es raro una todo. persona que pegue en nuestra puerta y que se le diga que no. Ahora tenemos el día 28 de abril, tenemos otra veladilla que se hace para todas las asociaciones de, que hay en el bar, estamos en la zona de Teatino porque lo hace el distrito. Nosotros colaboramos, empezamos a las 12 de la mañana y terminamos a las 12 de la noche. Luego ahora el día el día 21 también tenemos otra, otra fiesta benéfica y también colaboramos la peña para la asociación de Ercánce. El, o sea, no el día 28 de, del mes pasado tuvimos otra benéfica para las mujeres de la laguna. Es decir, que nosotros hacemos, vamos, más de lo que yo creo de lo que se puede, ya es que no hay más tiempo, vamos, no hay no, más ya sitio, es com ya ya complicado. Es complicado de, de buscar más cosas para hacer, entonces, pero bueno. Bueno, pero no. al fin y al cabo te queda esa satisfacción, ¿no? Y al final vosotros sí. también lo disfrutáis. Lo más bonito de todas estas cosas es que cuando tú haces una cosa de esas y ves que la gente se huerca, tú disfrutas. Lo malo es cuando haces una cosa y no viene nadie. Hombre, eso, Entonces, eh, eso, eso es frustrante. Pero organizar un evento como el del sábado, que es solidaridad. Que solidario, viene mucha gente, que, que tú ves la gente corazón. que disfruta. Que, que luego las la chiquillas, cuando estuvieron en el escenario allí, no había nadie que no se les hartara las lágrimas, esa emoción Sí, apalodiendo y fue, fue muy emocionante. Yo... ¿Y, porque, y porque empezó a llover. <risa> empezó, <risa> que a llover sino... a la, empezó a llover a la hora que no tenía que haber llovido, porque era cuando la gente estaba en, en, Más con la oferta de los, de los cuadros, porque empezaba con la púa, empezaba, empezó a llover, y ya pues se fue un poquito la cosa, pero bueno. Es parte de eso salió la cosa muy bastante bien. bien. Porque, sí. no, porque lo que se recaudó ya era bastante. Importante porque, porque, como estaba el día, se esperaba una cosa menos. Yo no me esperaba tanto. Pues, Era un evento pequeñito. Luego y... llegó una persona que dice: ¿Cuánto falta para redondear? Dice: Tanto. Y yo Toma. Sí, la verdad, es que creo que fue el récord, ¿no? Eh, eh... 2400 y pico. Sí. Faltaba para los 400, faltaban ciento y algo. Y dice: Toma. Sí. Es una persona que. Mmm, yo la considero como si fuera mi padre en el sentido de que una persona que tú no tienes más que decirle hace falta y está, está. ahí, ¿Sí? que es el padre de Eva. El padre de Eva será así: yo tengo una ya que no entra en él, el... pero cada vez que viene necesita, no necesita, está muy bien. Y entonces llegó, dije: ¿Cuánto hace falta? Tanto toma, y ya redondeó la cifra para que fuera todo perfecto. Así que mejor no creo que. Yo, la verdad es que. Podemos hacer más para adelante, pues se propondrá de hacer otra y se harán más cosas, pero sí. ahora mismo. La verdad es que darle las gracias a la Peña, que a mí, yo, es la primera vez que he hecho un evento de esto y dar, daron las gracias pues de la Cuando lleves 30 años, como llevo yo, ya. Muchas <laughs> no, pues gracias. Yo también le, bueno, yo le di las gracias personalmente a la. A la peña también quiero darle las gracias de aquí a, a Málaga Club de furo que donó una camiseta, Unicaja, todos los jugadores firmaron también una camiseta para la subasta y, como no, Antonio Bandera. ¿no? Que, que estuvo con vosotros, que lo, lo anunciamos incluso la semana pasada, sí. y dijimos que, que tenemos verbena solidaria sí. y que además la apoya Antonio Bandera. Sí, 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 Antonio Bandera firmó dos carteles para que se subastaran y, y también se lo agradezco y ya le digo al barrio entero, al comercio, eh, restaurante, todo. La verdad es que... ...se abocaron todos, sí. Lo mismo que, que el distrito, el distrito hablamos con ellos... decimos, no hace falta a la silla, no hace falta a mesa... ...no hace falta el equipo de música, no ...lo que nos hicieron falta de estuvo. ...y ahora para el día el 21 lo mismo, no, para el 20, día 21, 21... ...también tenemos, que, colaboramos mucho el distrito... ...colabora con la peña en todo lo que se le pide... ...y puede colaborar, claro, si no se puede, no se puede... ...pero hasta ahora mismo, todo lo que le hemos pedido... Ha sido satisfactorio. Al final es recíproco, porque el distrito colabora con vosotros porque vosotros os abrís al Colaboramos barrio mucho con él. Y, y colaboráis con los vecinos sí. y estáis siempre para siempre. los vecinos. Al final esto es un toma y daca. Exactamente. Si te doy, recibo. Si no te doy. Exactamente. Claro. Al final. Es Va a eso, toda, vamos todos al mismo sitio, digamos. pero Pues muchísimas gracias a, lo, a los tres. A muchísimas gracias, Paco, y sobre todo muchísimas gracias a Antonio y Paqui. Vale, eh, a para lo que necesitéis, si segui, queréis seguir organizando eventos para seguir ayudando a vos porque supongo que eso os ayuda a decir esto que sirva para algo. ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. sí pues muchísimas gracias. Y, y bueno, si surge algo más, pues ya lo, lo comunicamos. Pues muchísimas gracias, muchísimo ánimo y mucha fuerza para seguir adelante. Yo creo es que le hace falta ahora fuerza. Claro que sí, porque las personas no se van, las personas se quedan con nosotros. Y nosotros vamos a seguir, pero antes de irnos, de cambiar de tema, queremos ver un poquito más de lo que fue ese evento celebrado el pasado sábado en la Peña Finca La Palma, el homenaje a Marta Cabello, la cara del día de hoy. Bueno, pues aquí estamos viendo parte de lo que fue ese evento de niños bailando, de niños disfrutando, de gente disfrutando, pues del, del aire libre, una de las actuaciones, pese a que no era precisamente, pues, un día fácil para celebrar una verbena al aire libre, porque amenazaba, se amenazaba con lluvia y de hecho, pues eh, al final, como decía, como nos contaba antes Paco, pues llovió, vemos. Ahí también a los socios, a los voluntarios preparados y, y vemos El también seis, seis, directamente vemos a Paco subastando pues uno de los cuadros que hicieron los alumnos de la asociación no, de vecinos que también pues quisieron no? colaborar ¿no con este evento. ¿vale? Pues se consiguieron los fondos necesarios para seguir que los que los voluntarios de Aboy ...sigan ayudando a los más pequeños... ...que están ingresados en el Hospital Materno Infantil. Y vemos también que había mucho público... Tened en cuenta que el espacio que estamos viendo... ...es muy grande, o sea que en la terraza... ...de la Peña Finca La Palma... ...caben muchísimas personas que a lo mejor ustedes dicen... ...pues no era para tanto, pues sí, sí... ...que era para tanto porque es una terraza grande... ...y caben muchísimas mesas... ...además estar al aire libre pues da la sensación pues como de más vacío, pero no. Ahí estaba hay que decir que también se contó con la presencia de la concejal del distrito de Teresa Porras que no quiso perderse este evento solidario, este homenaje a Marta Cabello. Vemos ahí también el arroz que prepararon los socios de la peña Finca la Palma y que pues se vendió a precios populares para conseguir esa cifra que no está nada mal de 2400 euros en una veladilla en la que se trataba sobre todo de recordar a Marta y de eh, recaudar fondos para los niños que están ingresados en el materno infantil, para los niños de Aboy. Para recordemos el trabajo de esta asociación que trabaja para eh, pues hacer la vida un poquito más fácil a todos los niños, sobre todo un poquito más alegre, con voluntarios que trabajan. Con los, con los niños ingresados y que como hemos como han contado los mismos padres de Marta pues eh, hacen una labor extraordinaria y convierten ese ingreso en el hospital materno pues en algo más alegre y más llevadero. Vemos ahí precisamente como les comentábamos a la concejal del distrito a Teresa Porras que no quiso perderse y no quiso perder la ocasión de colaborar en la verbena celebrada. Vemos también ahí una representación del grupo municipal de ciudadanos, Gracias. y de socios y de voluntarios que bueno, pues que quisieron estar ahí para disfrutar de esa verbera solidaria, de ese homenaje a Marta Cabello en la peña Finca la Palma. Y vimos también de nuevo las obras que se subastaron, la camiseta firmada por los jugadores del Málaga, cedida por los jugadores del Málaga y nos comentaba también Antonio, el padre de Marta, pues que había Dos camisetas, si no me equivoco, no me falla la memoria, dos camisetas firmadas por los jugadores del Unicaja, además de esos carteles firmados por Antonio Banderas. Y ahí pues tenemos a Marta, que estaba, aunque no estaba, pues estaba muy presente ese día. Pues nosotros regresamos con la cruz del programa. Hablábamos de que había una cara, una actividad solidaria, llena de emoción, pero también de alegría y de, y, de, y de abrirse al barrio en una actividad positiva, como era ese homenaje del que acabamos de hablar. Y teníamos la cruz, porque la actualidad nos lleva de nuevo a la calle Pedro Molina, nos lleva a la sede de la Federación Malagueña de Peñas. Porque allí la dimisión del presidente Miguel Carmona ha propiciado, eh, eh, según se indica en la carta que él mismo ha publicado, en, ha mandado a distintos medios, además de que haya publicado en la propia web de la Federación por motivos de salud, ha propiciado pues que de nuevo haya que acudir a los estatutos. Y esos estatutos marcan que una comisión formada por los expresidentes de la Federación tienen que hacerse cargo de la institución malagueña con el objetivo de convocar nuevas elecciones y que de ahí salga un nuevo presidente. Nosotros tenemos aquí al que es ya, si no me equivoco, ya se ha elegido esta mañana como presidente de esa comisión gestora, Rafael Trigos, que será el encargado pues, de encabezar ese proceso, que es la segunda vez que tenéis ya que hacerlo. Eh, por desgracia para la institución, porque eso significa que pues que no se han agotado los periodos electorales y que no se. que la institución no ha marcado, no ha marchado como normalmente debería marchar, ¿no es así? No, es bueno, que la Comisión Gestora tenga que entrar. Primero porque, aunque han sido antiguos presidentes, pues mmm, llevamos ya años fuera de circulación. Y la verdad es que algunos pues tienen más conocimiento que otros, ¿no? Y... Pero lo, los estatutos nuestros indican que efectivamente para que no haya un vacío de poder y que siga funcionando y realizándose los actos, que efectivamente eh, los consejeros pues, o los expresidentes se hagan cargo, se haga un presidente, y en el plazo de 30 días tengamos que hacer una asamblea. Una asamblea que no es de elección de presidente, sino una asamblea informativa, porque la gente hay que contarle, no lo que diga el señor Calmona o lo que yo diga, sino con un dossier documentado, por qué hemos llegado a esta situación, y hay que explicarle a los presidentes que son los que mandan en la federación. Lo que pasa es que algunos presidentes cuando llegan a la federación se creen que el cortío suyo. Y entonces no, las peñas son las que mandan en la federación. Entonces, eh, no puede ser enemigos los presidentes de Peña. No se pueden criticar a los presidentes las presidentas de Peña. No, los presidentes de peñas son los que eh, emanan la fuerza de la Federación. Y la Federación es la que vela y tiene que trabajar porque las entidades pues reciban subvenciones y trabajen adecuadamente, hagan actividades y tal. Para eso está la federación. No, la federación no está para como una peña más. La, la federación es la que hace las actividades grandes que no pueden hacer las peñas. Y con lo cual, pues tenemos que eh, hacer el camino. Y, y haciendo un esfuerzo que hemos hecho un esfuerzo esta mañana. los consejeros. o los expresidentes cada uno con su opinión diferente o con el, los encontronazos que hayamos tenido en un futuro. Lo que más me ha gustado de esa reunión es que no ha habido discusión y por el bien de la Federación no hemos puesto todo a trabajar. Eso es lo importante, ¿no? Y la verdad es que nos queda un marco camino por recorrer porque nos encontramos una situación delicada y queremos que. y no es. no es de recibo. Con el esplendor que hemos tenido la Federación Malagueña de Peña y las Peñas de Málaga, eh, tengamos ahora la imagen que se ha deteriorado un poquito y tenemos que levantarla. Tenemos que levantarla porque es un colectivo muy importante de la ciudad y hay que levantarla. Pero, Pero supongo que levantarla entre todos. Pues tiene que ser entre todos. Es que si no, vamos, es, tiene que ser entre todos. Lo que sí es verdad es que la Asamblea se informará. Nosotros hemos to tomado hoy a las una y 25, es cuando se ha terminado la reunión. Y después de la reunión tendremos que ver en qué situación estamos porque se nos han dicho los números que, que hay y qué deuda tenemos. Pero tenemos que ver papeles, tenemos que ver documentos, tenemos por qué eh, hay, eh, hemos llegado a esta situación. Porque lo que no podemos es... Eh, encontrando con esta deuda grande que tenemos. Entonces, bueno, esa deuda, eh, deuda <coughs> se lleva teniendo ya muchísimos años, porque mismos, estas mismas palabras, si no me equivoco, eran parecidas cuando en, eh, entró la otra vez la gestora, después de Jesús González, <coughs> pues eran más o menos lo mismo. O sea, realmente la situación económica de la Federación lleva ya muchos años siendo no complicada. Jesús en ocho años dejó 36.000 euros. Lo de Jesús es diferente. Lo de Jesús era que entendíamos que las cuentas que se presentaban a los presidentes no eran las correctas. Como, como, como así fue, que no eran las correctas. Igual que este presidente, toda desde que están los cinco años, las la cuentas que han presentado no eran las correctas. El, de el hecho, de, el detonante último está en la última asamblea, ¿no? Claro, que no le aprobaron las cuentas. Y es no que no se aprobaron las que, cuentas. Es que, es que lo que no se puede y no es de recibo es que este presidente se encuentre con 36.000 euros y nos encontremos con 200.000 euros de deuda en cinco años que ha estado este hombre de presidente. Y se ha gastado con una alegría impresionante. Entonces, vamos a ver en qué situación estamos, cómo se ha llevado, cómo se ha gastado, y después pues tenemos que dar un informe eh, exhaustivo a los presidentes que son los que deciden, porque quien manda en la federación son los presidentes. ¿Quiénes son las personas que están formando esa comisión gestora? La comisión está Jesús González, eh, Miguel Barroso, Pedro Medina, Fernando Escobar y yo. O sea, todos los expresidentes que están ahora mismo con Menos Miguel, por... menos Miguel Carmona, que no ha venido, y eh, el, un hombre Juan Macías que. Por motivo de, eh, por motivo de que está incapacitado, eh, no ha podido, no, o sea, no puede venir, o pues, tratar, pero sí, lo que pasa es que no ha hecho falta sacar el voto, yo tengo un voto delegado por la tutora, que es la mujer, a nombre mío, pero no ha hecho falta sacar el voto de, de Juan Macías por cuanto. Se ha agotado mayoría de que menos una abstención de que yo fuera el presidente. ¿no? Eh, supongo que además de lo que cuenta de, de hacer un informe de las deudas y tal, eh, <coughs> debe ser importante para la, la comisión gestora restablecer la paz social que ahora mismo no existe en el colectivo. Va a ser difícil, pero hay una cosa muy clara. Cuando lleguemos a la asamblea del día de, de, de dentro de 30 días, dentro de 20 días, cuando mmm, empecemos a ver papeles, se tiene que hacer antes de 30 días. O sea, si hoy hemos tomado cuerpo el día 11, tenemos que hacerlo antes del 11 de mayo, porque la ley lo dice así, los estatutos nuestros. Ahí, en esa asamblea, la factura que tengamos, tenemos que hacer un equipo todo. Cuando yo le presente la verdad, porque yo no voy a engañarlo, no lo he hecho en mi vida, por eso puede uno levantar a la cabeza y estar afortunadamente... Con los años que uno ha estado de presidente, nadie me puede tachar de... Yo me he podido equivocar muchas veces, como tal, seguro. Pero es verdad que el esplendor que ha tenido la Federación malagueña de Peña no lo ha tenido con ningún presidente como lo ha tenido con Rafael Trigo. Eso sin lugar a duda. Eso es así, es, ah, eso es eso un hecho. No, eso, eso, eso no lo puede Es un hecho porque son números. Pero no es menos cierto que la situación no es la misma que Por hace supuesto, 15 claro, años. Pero no, no, no. Antes era más difícil, a lo mejor, digo yo. Porque yo cuando yo entré me encontré con 14.000 euros de presupuesto. Y cuando me fui, me fui con un millón de euros de presupuesto. Lo que pasa es que el malagueño, por norma, desgraciadamente, eh, no le tiramos piropo a la gente que trabaja y que saben desarrollar bien el trabajo. Estamos locos porque se vaya para criticarlo. Y pues, ahora vamos al presidente... Eso también es una pena, porque es una pena que ahora, por ejemplo, se pase eso con Miguel Carmona. <coughs> bueno, es que... Eh, Igual que pasó con Jesús González. Bueno, pero no compare. Entre uno y otro hay una, una, diferencia, una diferencia misma. Entre Miguel Carmona no compare Miguel Carmona y Jesús. Jesús, suene diferencia de señorío y Miguel Carmona. No, no, no. No compare, ¿eh? No hay comparación. No, no te estoy comparando. No te estoy diciendo que se repite quizás ese patrón, ¿no? ¿no? De... no hay comparación. Yo veo a, a Jesús hablando en un micrófono arriba y, y me representa al colectivo y no da categoría. Eh, cada vez que subía a un escenario el señor Carmona, yo pasaba vergüenza ajena, ¿no? Y no es por. No, no. Es que hay una cosa. Claro, eh, la verdad es la verdad. Y yo no voy a esconder nunca la verdad. Y cuando llegue a la Asamblea, le contaré a, a, los, a, a algunos presidentes que quieren la asamblea urgente y, y la elección de presidente urgente, y yo les voy a poner a disposición de que se haga urgente. Pero cuando le presenten los números y las circunstancias y toda la anomalía que, es, que hay y que debe de haber, pues la verdad es que, como tú comprenderás, se tendrán que poner todos los presidentes a decir, no, señor comisario, comisiones gestora, intenten ustedes trabajar unos meses más para intentar ponerlo en condición de todo y que el presidente y la presidenta que entre, entren ya desahogada bien y con la paz social que tú decías que tengamos esa paz social esa que paz social que tener. y esa mejora de la imagen porque que se esté con una comisión gestora que no haya un presidente elegido en elecciones ahora mismo en la federación pues supongo que no es que no beneficia de cara, a las empresas privadas que son sponsor de la federación o, o, no, o a instituciones públicas no, vosotros habéis recibido alguna llamada de, no, no tiene por de qué. administraciones no, o de empresas no, privadas no tiene por qué ser así ahora, el presidente de la comisión electoral tiene la función de un presidente como si fuera el presidente elegido por la federación malagueña de peña en la asamblea ahora mismo el presidente de la comisión electoral firma saca dinero puede firmar convenios, puede firmar contrato tiene el poder que el presidente de elegido totalmente Dicho esto, no hay ningún problema. Ahora, ah. por ejemplo, que se, hace, se acercan las cruces de mayo y que de hecho había un proyecto para eh, hacerla de una forma diferente. ¿Vosotros vais a, coger, vais, vais a coger las actividades que tenía ya prevista Miguel Carmona mm. o vais a rehacerlo? Ejemplo, cruces de mayo, que es lo que está más cerca. En la, en, la vida, en la vida, lo bueno hay que mantenerlo, lo malo hay que quitarlo cuanto antes. Y lo que se hace intencionadamente y mal y por interés de uno lo interés por el interés de las peñas ya se ha da dado orden de que las Cruz de Mayo se hagan y efectivamente todas las que participen pues tengan eh, eh, pues un, un, un dinero para que eh, de ayuda para poder poner eh, cada uno en, una, en su peña pues una Cruz de Mayo en condiciones y categoría entonces la Federación pues tiene que eh, apoyar a las peñas porque aunque tengamos una economía ahora mismo eh, de guerra. mal, pero si sí tenemos que hacer actividad y tenemos que hacer eh, y gastar, porque tenemos que hacer así, porque eh, no es que la federación esté hundida, no, la federación está herida pero no hundida, porque tenemos un colectivo muy importante, con lo cual nos vamos a levantar muy rápido porque hay una cosa muy clara, eh, como tú decías, es que con la administración y con los... no, va a seguir lo mismo yo me reuniré con el alcalde y me reuniré con el, con, con el presidente de la diputación y hay una cosa muy clara y habrá un entendimiento... Eh, como tiene que ser y como lo ha habido y como será. Yo soy un hombre dialogante, pero hay una cosa muy claro, soy un hombre que conozco en profundidad las peñas y el mundo social nuestro, y que no estoy politizado. Yo soy de todo, yo soy de Málaga, de mis Peñas, en principio. Cariño a todos los partidos y un respeto. O pero que nadie partido... espere, mientras que yo esté de presidente de la Federación Malagaña, de la Federación Malagaña Peña, que sea sucursal de ningún partido político. O porque no lo soy, no tengo tendencia de... política. No, nunca ha sido así. No tengo. Eh... Sí, sí, no. Cuando, no, no, sea, no o habéis repartido... Últimamente sí ha tenido en la Federación Bolivariana. No, por... Ah, no, no. Pero también ha habido una tendencia política no. increíble, ¿no? Pero, vamos. <laughs> eh, si hay algo que, ha, que Rafael Trigo ha demostrado al, desde que yo lo conozco y, yo son, y son ya un, puñado, un buen puñado de años, que desde el año 2002, soy es que no colorido. tiene pelos en la Pero lengua, tú sabes por qué soy muy clarito? porque no tengo facturas que mirar para atrás, afortunadamente. Yo... Como yo digo, equivocarme me he equivocado. Honrado a carta cabal. Totalmente. Nadie puede decir que cualquier cosa que. Te... No, no, yo tengo a mi enemigo como debo tener porque me, me he equivocado y me puedo equivocar y me equivocaré muchas veces. Pero estar en un cargo para aprovecharme y para aprovechar la familia o para aprovechar los amigos, no, no, no. Eso, conmigo no, no entra en, esa, en ese tema. Eh, ¿Os habéis dividido el trabajo entre los miembros de la gestora? Sí, Jesús va a llevar lo que es el tema de periódico. Y Fernando, Pedro por la, la enfermedad que tiene, pues no, el hombre está un, un poquillo está, fuera. un poquillo está, Miguel va a llevar lo de actividades de las peñas. Y Fernando y yo, como somos economistas, tenemos que trabajar en los papeles, en lo que entendemos, y hay que mirar, pues dos profesionales que entendemos que miramos, y miramos un papel, y sabemos si ese papel es bueno o no es bueno, si está correcto, si está hecho o no, porque es nuestra profesión. Entonces. Lo haremos más rápido que cualquier otro cuando tengamos y miremos todo eso. Y, y las actividades van a seguir mmm, desarrollándose, y entonces se repartirá cualquier eh, cualquier expresidente irá a cualquier acto. Y además, hay una cosa muy claro si vemos que hay actos importantes o grandes, que debido a los añitos que tenemos, los expresidentes, tenemos que coger -presid eh, presidente y presidenta o directivos de las peñas para que nos ayude y para que caiga el acto. Sí, porque lo, hay actos que, que requieren lo, que, no, que no podéis estar tres, lo, lo, es imposible organizarlo lo, con lo tres. Lo haremos. En el aspecto de protocolo y en el aspecto de cualquier acto que hagamos, no vamos a tener problemas, porque nadie nos va a enseñar a hacer eh, acto protocolario Seguro, con toda seguridad, al 100%, que se harán actos protocolarios mejor que lo que se viene durante los últimos años que se venían haciendo. Eso está claro, porque el que está hablando aquí entiende de protocolo bastante. Y los que estén alrededor mío tienen que, que, que saberlo, porque yo no voy a colocar a gente que no El entienda. Jesús González también tiene comisiones muy, ¿no? muy amplias de propaganda. Entonces, claro, Jesús es que fue eh, presidenta junto mío y, y vicepresidente conmigo. Tiene que saber, porque le enseñé bien. Y cuando se le enseña bien, pues tiene que aprender. Y Jesús aprendió bastante bien. Ahí vemos la, la sede de Pedro Molina. No sé yo qué, qué opinaría Jesús de lo que acaba de decir, también te lo digo. ¿El qué? Que ha dice que lo enseñó seguro, muy bien. Seguro que ratificaría, ratificaría las mis palabras. Pues ahí vemos la sede de la Federación, situada en Calle Victoria, en el centro de la actualidad, desgraciadamente por esa dimisión del presidente Miguel Carmona, re elegido, reelegido hace apenas unos meses. Rafael Trigo, presidente de la Comisión gestora. Y que se inauguró y que se inauguró esa sede estando presidente Rafael Trigo. Un Así tal es. Rafael Trigo. Sí. A un tal Rafael Trigo. Muchísimas sí. gracias Rafael, muchísima suerte como presidente de la Comisión gestora. Mm, suerte lo vamos a tener porque tenemos ganas de trabajar, tenemos ganas de trabajar por las peñas porque lo hemos hecho. Porque si no tuviera ganas de trabajar esto para poner un poquito la paz social con lo que tenemos encima, esa herida tan grande que tenemos encima era para levantarte y decir. No tengo fuerza para hacer esto, pero por el, pues, le, debemos, le, debemos, le debemos el trabajo a la y, y estamos y obligados peñas. a poner Las Peñas en su lugar y volver otra vez en, su, en el sitio que tiene que estar. Pues esperemos que así sea por el bien de la propia institución y el del colectivo. Muchísimas gracias y nosotros vamos a seguir hablando de este tema, pero antes nos vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida. Del 13 al 22 de abril, Málaga vuelve a ser referencia de la industria del cine en español. Aprovechalo y vive las ideas, las historias, las aventuras del 21 Festival de Málaga. Toda una experiencia. puede constituir un delito ante el que ningún joven está a salvo. Si estás siendo intimidado a través del teléfono o internet, cuéntaselo a tus padres o profesores. Es importante que guardes los mensajes recibidos como prueba en el caso de que necesites denunciar. Si tienes alguna duda, acude siempre a un adulto de confianza. Después de esta entrevista con Rafael Trigo, que otra cosa no, pero pelo en la lengua, desde luego, no tiene expresa claramente su opinión, eh, que nosotros respetamos, eh, pues tenemos aquí a dos presidentes, eh, bueno, una de ellas, la presidenta del Centro Cultural Renfe, Paqui Montes, que lleva ya por pues, muchísimos años como peñista y nos interesa su opinión sobre la situación que se está viviendo ahora mismo, la valoración que ya hace y en este caso también tenemos aquí a Juan Antonio de Luque que quizás se ha convertido en una de las cabezas de la oposición de una forma un poco no sé si voluntaria o involuntaria pero te has convertido como en el jefe de la oposición bueno eso... no sé si eres consciente de ello pero yo ya sí bueno buen y de hecho me lo, me lo dijiste en el último buenas tardes eh, y, y estoy contento de estar hoy aquí en el programa eh, ya en el último programa que estuve aquí me comentaste eso que si yo ahora aglutinaba a la oposición te dije que realmente bueno oposición lo que sí no oposición como tal lo que sí en la asamblea del 29 de enero lo que sí eh, mostré mi descontento por la forma de gobernar de la federación que estaba haciendo la, la junta directiva de Miguel Carmona y, eh, y bueno y estuve y, y una vez que, que, que terminó esa asamblea general pues empezamos una recogida de firmas eh, para solicitar una asamblea general extraordinaria donde se cuestionara la permanencia de, de Miguel y de la junta directiva a lo largo de los meses se fueron recogiendo las firmas. En, primero, en primer lugar empezó Manolo Curtido y Manolo Curtido por un lado, luego empecé yo y luego esto lo retomó Juan Peralta y Antonio Montilla hasta que se llegó a la consecución de las mismas, de las firmas necesarias. Porque veíamos que había un ambiente enrarecido, ya lo dije en su momento, y fuimos recogiendo firmas para convocar esa asamblea en el que el colectivo se pronunciara para, eh, para mostrar en una asamblea si queríamos que Miguel siguiera siendo nuestro presidente, aunque éramos conscientes que había sido elegido por mayoría absoluta, hace diez meses, efectivamente, pero que una mayoría absoluta y unas elecciones no te dan, no te dan la potestad para, en nuestra opinión, y de hecho ha sido ya mayoritaria, ir en contra del colectivo o de hacer cosas que el colectivo no estaba de acuerdo. Un ejemplo fue en su momento cómo los propios ceses, el ordeno y mando, el cese y pongo de directivo, que aunque nuestros estatutos nos daban esa potestad. De hecho, luego. Se lo han hecho otros presidentes. Correcto. Pero el que, el que se haya hecho las cosas mal en la federación ya ha llegado el día de que empiece a hacerse bien. Y debido a ese descontento se empezó a recoger firmas. Porque se le digo, y se le llamo, si no se han aprobado las cuentas, porque siempre dijimos que nadie, aquí no dicen que nadie haya robado, por lo menos yo nunca he dicho eso. Pero la gestión económica y los gastos, viendo el déficit que tiene la federación y se seguían haciendo gastos en actos que, que no eran importantes. Ese descontento se fue aglutinando y se fueron recogiendo las firmas. Cuando recogemos las firmas necesarias, pidiendo, según nuestro artículo 22, que nos convoquen a una asamblea extra, extraordinaria para una moción de censura o no, Co recogemos, hacía falta 31 firmas, recogemos 45 firmas, las llevamos al notario para que el notario la lleve allí. Y la llevó a la Federación. Y nos manda una carta, tanto a Paqui como a mí, porque fuimos, nosotros dos fuimos los que fuimos al notario para llevar las firmas. No que los presidentes fueron al notario, como también han dicho. No. Nosotros recogimos la firma, Juan Peralta, Antonio Montilla, Manuel Curtillo y yo, recogimos la firma y la llevamos al notario Paqui y yo para que el notario la llevara a la Federación. Nos dice que el documento que hemos presentado es nulo de pleno derecho. Nos dice que hemos falsificado firmas. Nos dice, sí, en una carta, nos dice que hemos... Eh, eh, escaneados ellos. No Entonces, directamente, ¿qué hicimos? Pues manifestarlo públicamente e y, y no un abogado. Y, y, y vamos a hacer el siguiente trámite, claro. Luego seguimos recogiendo firmas y aportamos nueve más. Al, al final presentamos 54 firmas. 54 firmas de 104 peñas. 54 presidentes que le estaban pidiendo a su presidente, Miguel Carmona, que convocara una asamblea para cuestionar su permanencia. Y no la convoca y no convoca a la asamblea y al final ha acabado derivando no. en una en una dimisión sí pero según por problemas de salud no por este problema según él en los medios de comunicación entonces y no nos convoca entonces nos vio en la obligación no hemos visto de cómo, cómo una institución como la federación malagueña de peña una de las instituciones más importantes de la provincia de málaga de la ciudad de málaga se saltaba la ley Cómo sus directivos se saltaban la ley, no convocaban una asamblea que habían pedido una mayoría de presidentes según sus estatutos y la ley de asociaciones de Andalucía. Pero Juan Antonio, sí. se hayan cometido los errores que se hayan cometido, yo tampoco creo que Miguel Carmona se merezca un linchamiento ahora. Por supuesto. Porque por todo supuesto. No, to, puede Miguel haber cometido Carmona... errores como todo el mundo, pero todo no se puede. Hacer ahora un linchamiento no haciendo... como el que se hizo de Jesús González en su momento. Es decir, yo, pero yo cuando tú dices yo represento. No, no, es que vamos a ver, es que yo no, he recogido, o sea, yo no he recogido todas las firmas. Yo tengo ahora, o sea, yo lo que he hecho es, he sido el pionero, el que ha iniciado el camino. Pero este camino se ha sumado muchos peñas y presidentes, Hombre, no solamente claro con sus firmas. Había un descontento. Había un descontento, claro, había un descontento y, cada uno, y cada uno con su descontento particular. Yo puedo decir cuál era el de la Peña Caballista Monteclaro, el de Renfe es diferente al mío. Y entonces cada uno tenía el suyo, pero todo se engranó. Entonces, si tus presidentes te están pidiendo una asamblea general extraordinaria para cuestionamiento del gobierno de la federación, ¿por qué no la convoca? Paqui, Entonces, bueno. Eh... ¿Qué cambiarías tú de la, del funcionamiento de la federación? ¿Que, ¿Qué cambiaría yo? Sí. Pues mira, ahora mismo me has pillado. Pero vamos, hay muchas cosas que cambiar, ¿eh? Por ejemplo. Pues por ejemplo, mira, tú no puedes. Yo a Miguel lo aprecio muchísimo, aunque él se crea que no, lo aprecio mucho. Y yo contra Miguel Carmona. No tengo nada, se lo he dicho a él por activa y por pasiva, porque he ido varias veces a su oficina a hablar con él. Y, y ya de hecho, cuando le dimitieron los seis o siete directivos, eh, lo llamé por teléfono y le digo, Miguel, te han dimitido siete directivos de una vez de tu junta directiva, por favor, vete ahora que vas a salir por la puerta grande. Si sigues aquí, esto va a acabar muy mal, porque yo lo estaba viendo venir, porque había cosas que no me cuadraban. Entonces tú tienes que escuchar a los presidentes de las peñas. Como ahora, por ejemplo, no ha querido escuchar a 54 peñas que le estamos pidiendo una asamblea. Yo estuve hace poco, el lunes santo, estuve allí hablando con él en la oficina. Y se pone muy nervioso y se pone muy alterable. Le digo, Miguel, por favor, te lo pido, por favor, escúchanos, escúchanos. Y si yo voy a hacer una asamblea el día 16, digo, sí, pero vas a dejar que nosotros hablemos de lo que queremos hablar. Y sabes lo que me contestó, yo lo siento, pero lo voy a decir me contestó, yo pondré en, en el orden del día lo que crea conveniente. Y eso no es lo que los presidentes le estábamos pidiendo. Y yo te lo digo en serio que yo a Miguel lo aprecio mucho, pero a la gestión que ha hecho él y su junta directiva, no. No porque eh, no ha contado yo... con, con nadie, no ha contado con nadie, él no ha escuchado a nadie. Y ha hecho lo que le ha dado la real gana. Entonces, es como un dictador, vamos. Yo te puedo enumerar qué es lo que cambiaría de la federación. Y te lo voy a enumerar. Pero también quiero dejar claro, Miguel Carmona dimitió ayer. No sé, yo, no estoy yo desde luego, no sé la gente, yo no estoy haciendo ningún linchamiento. Yo estoy dando explicaciones a la ciudad de Málaga para que sepa cómo ha ocurrido esto. Y cómo ha tenido lugar, digamos, todas las cosas y todos los acontecimientos. Una vez. Entonces, Miguel Carmona, si has dimitido por problema de salud, yo soy el primero que te recuperes de tu problema de salud, de tu problema cardíaco. Y, pero si que ese él problema existe y es real. Desde luego, sí. somos conscientes de ello. Y también es verdad que el estrés que ha sufrido estos días... Exactamente, ha tenido ingresos hospitalarios incluso... Eh, sí, 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 soy consciente de ello. Y por lo tanto... Eh, pero yo no me puedo sentir mal. Y además, tiene una edad. Yo, pero, desde luego, pero yo he luchado por lo que he creído. Yo no solo, sino muchas personas y muchos presidentes. Y nosotros creemos y seguimos creyendo que con la dimisión de Miguel Carmona va a entrar una nueva etapa, una nueva etapa, va a entrar aire, frisco, aire fresco. ¿Y qué tenemos que hacer, como tú decías, en primer lugar? Mostrar la deuda real de la Federación. Los presidentes en la Asamblea del 29 de enero no se nos dijo lo que se debía a la Federación, lo que debía. Hoy creo que el, el presidente ahora de la gestora está comunicando ya de que estamos hablando de una deuda ingente, una deuda ingente que no conocíamos. En primer lugar, es saber la Pero deuda real que, ver, que habrá tenemos. Habrá que ver todo ya cuando estén los papeles. <coughs> Correcto. En segundo lugar, lo que saber. tenemos que hacer es actualizarnos telemáticamente. Lo que no se puede hacer que la Federación, a fecha de hoy, no estaba registrada la Junta, la directiva de Miguel Carmona. Ahora mismo, efectos legales, la Junta Andalucía, el presidente Jesús González del año 2007. Desde el 2007 ahora no se ha regularizado el proceso de información de inscripción de las cambios de directiva. Eso no se puede hacer en una institución que tiene 250.000 euros de subvenciones. Lo que no se puede hacer que no tengamos la firma electrónica todavía, ya se está implementando. Entonces, estas cosas son las que... Me... Y lo que no se puede hacer, que es por lo que hemos llegado a esta situación es que los estatutos de la Federación Malagueña de Peñas no estén acorde a la Ley de Asociaciones de Andalucía y eso se tiene que cambiar todo y se tiene que cambiar cuanto antes porque somos una institución que tenemos que dar ejemplo no solamente tenemos que dar ejemplo al colectivo de los 104 peñas que forman parte del colectivo sino que tenemos que dar ejemplo a la ciudad a la sociedad de Málaga porque recibimos, recibimos subvenciones de todos los ciudadanos y hasta entonces no lo estamos haciendo lo que se ha hecho por parte de la Federación de las directivas de la Federación en los últimos días ha sido con contrarrestar este movimiento que al final ha ganado, porque se ha conseguido la dimisión de Miguel Carmona, que era lo que se pretendía, pero no la dimisión por la dimisión, sino la dimisión para empezar a mejorar las cosas, porque Miguel no ha querido, desde el gobierno de la federación, no ha querido re renovar y cambiar las cosas. Pues con estas palabras nos quedamos de Juan Antonio de Luque y con los deseos sobre todo, que yo creo que compartimos todos los que amamos a este colectivo, lo que nos importa a la federación. Somos muchos los que nos importa la federación y ahí me meto yo en primera persona, que ojalá salga todo bien, ojalá no se haga un linchamiento público contra Miguel Carmona, porque todo el que trabaja para la federación, de forma altruista además, eh, lo hace con la, de la mejor forma que puede y sabe. Eh, y todo el que se dedica su tiempo merece al menos un respeto. En lo que a mí respecta, en ese tema del linchamiento... Y nos tenemos que ir sí, corriendo sí, porque sí. nos echan. Solamente que nos decir el que tiempo. Te, la, la querella que tenía hacia Miguel Carmona por el descrédito que me hizo, sí. lo tengo que hablar con él personalmente y se la voy a retirar. Pues muchísimas gracias, Paqui Montes, Juan Antonio de Luque. Nosotros volvemos la próxima semana. Esperamos seguir contándoles noticias de las peñas y de la federación y esperamos que sean más caras que Cruz hasta la semana que viene.